Cintia Martínez con nosotros. Un gusto tenerte nuevamente. Hola Santiago, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo de Radio Rebelde. ¿Cómo están? Bien, estamos, te cuento que surgió en La Plata una multisectorial por Palestina, que nosotros participamos, pero no fuimos los convocantes. Pero ya se hizo una función de cine debate que la comentamos el viernes pasado. Se exhibió el breve documental de 18 minutos Gaza, pero impactante, por supuesto, y después se organizó un debate. Tuve el honor de ser el introductor del debate y el coordinador del mismo. La idea es que después se vayan rotando esas funciones en otros compañeros de esta multisectorial, que recién nace, pero nació con bastante fuerza, digamos. Bueno, contame vos ahí de Necochea y de otras novedades que tengas del país. Bueno, nosotros acá recién venimos de un acto que se está celebrando en el Paseo de la Memoria local, en conmemoración del 48º aniversario de la Noche de los Lápices. Hoy es una fecha muy, muy fuerte para muchos del campo militante, del campo nacional y popular, o de las luchas contra las injusticias del mundo. Un día como hoy también fue derrocado un gobierno electo por el pueblo y que garantizó, que dio muchos derechos a todo el pueblo argentino y a los trabajadores fundamentalmente, como el gobierno de Juan Domingo Perón. Y también es el 42º aniversario de Sabra y Chatila, este feroz genocidio que se llevó a cabo en Beirut, en los campos de refugio, y que mataron a más de 400 personas, hombres y mujeres, libaneses, palestinos, en una acción cobarde como la que siempre hace el Estado genocida de Israel. Y bueno, y acá en Necochea seguimos hablando del tema, estamos organizando un festival o un encuentro por las causas urgentes para el domingo 29 de septiembre. Lo vamos a hacer atrás de lo que es un complejo que fue casino en algún momento, que está todo destruido, pero bueno, la realidad es que estamos convocando a distintos artistas y a personas de la cultura autogestiva, feria, todo lo que quieran sumarse con sus reclamos, con sus consignas. Nosotros, por supuesto, vamos con el alto al fuego en este genocidio que va a ser un año ya, que se intensificó. No empezó el 7 de octubre, pero se intensificó. Y también vamos a reivindicar a la heroica resistencia palestina, que puso nuevamente a los ojos del mundo la causa palestina y que sin dudas tenemos fe en ese pueblo heroico, en que va a vencer al sionismo y que se va a sacar de encima ese yugo colonial anacrónico de Israel. Por muy doloroso que sea, por muy triste que sea todo lo que está pasando, más tarde que temprano Palestina va a ser libre, y esa es la consigna, esa es la lucha y ese es el grito de muchas personas del mundo, sobre todo de los descendientes de palestinos, los de la diáspora, pero también de quienes abrazamos las causas, y sobre todo las causas humanistas. Creo que Palestina hoy es la bandera más importante de la humanidad por toda su historia, por estos 76 años, más todo lo que fue antes de 1948, el plan del sionismo de meter a Palestina ahí, en Palestina, este estado genocida de Israel. Bueno, te cuento que en concordancia con lo que estás diciendo, nosotros en ese cine debate que se realizó el jueves pasado en La Plata, se trató de conectar, porque tiene muchas conexiones, la cuestión palestina con la cuestión argentina. Bueno, hablamos de los enemigos comunes, Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos, que el apalamiento de los jubilados se había hecho con entrenamiento y armas o logística israelí, que los palestinos eran pueblos originarios, como acá serían los mapuches, los tehuelches, etcétera, etcétera, con que acá existe no en Palestina, pero sí árabe. Palestinos hay 1.200, se dice, pero árabe hay muchísimos, es una de las colonias de inmigrantes más importantes. Por lo tanto, había
muchos puntos de contacto y no la tenemos que ver como una cosa lejana, ni como una cosa solidaria, sino como una cosa solidaria, pero muy fraternal por los muchos puntos de contacto que tenemos. Totalmente. Sí. No, te quería contar también, bueno, hoy no lo pasamos, pero ya muchas veces lo hemos pasado y lo volveremos a pasar. Hay un tema, Sabri Santilla, de Alberto Cortés. Sí. Porque Alberto Cortés, bueno, tiene canciones muy emotivas y demás, pero ha tenido ese tema y otro, por ejemplo, que es medio humorístico, pero muy certero, que es Los Americanos. Y bueno, es importante rescatarlo a varios años de su muerte. Sí, es cierto, y también ahí en esa radio Rebelde hay un programa que tiene la cortina de Alberto Cortés. Claro, los demás, sí. Los demás, está muy buena también, muy muy buena. Bien, ¿alguna actividad sobre Micorot, del BDS, que estés enterada para difundir? Sí. Estoy al tanto de lo que ocurre porque, bueno, por estar en los grupos de WhatsApp me voy enterando, pero son por el momento son todas las audiencias que se están llevando adelante, pero bueno, con este avance del RIGI, el proyecto este de que permite a las grandes fortunas instalarse en el país, las grandes inversiones, bueno, lamentablemente entre ellas está Micorot, así que están avanzando en contra de la resistencia de muchos sectores que se están organizando, que participan de audiencias, que participan en las sesiones de sus legislaturas, pero bueno, lamentablemente lo que se ve es eso, es esa gran confrontación, y lo que desde los espacios ambientalistas se está tratando de hacer es de activar permanentemente, de participar en todas las actividades que pueden, de llevar información, de que esto se sepa, porque lo que ocurre muchas veces es que son proyectos de grandes inversiones con grandes títulos, pero poca información, y las consecuencias después las pagan aquellos que están desinformados, justamente. Bien, hablando también de otro tema que son concomitantes a esto que estamos hablando, que tiene que ver con la soberanía, en ese caso con la soberanía alimentaria, en un punto, porque el agua es vital. Bueno, está el tema del lago escondido. ¿Quién está en el lago escondido? Lewis. Lewis, que es británico, pero lo que se oculta mucho es que también es sionista. Reúne las dos condiciones. Y bueno, y eso es un hecho aberrante, que haya como un Estado dentro del Estado en la Argentina. No es el único caso, pero es el más palpable. Sí, y también lo más triste del caso es que muchas veces tiene guardaespaldas que son argentinos sirviéndole, y también han reprimido, yo recuerdo que por lo menos el año pasado en varias oportunidades fueron algunos excursionistas a pasear, pero también a hacer un acto político, porque sin duda eran las dos cosas, y fueron reprimidos por los propios custodios o personas que trabajan ahí, pero que son compatriotas, que están sirviendo para Lewis, es increíble. Pero bueno, son esas luchas que tenemos que dar, que tenemos que tratar de visibilizar, y son las mismas muchas veces que uno ve también ese parentesco que tiene con el mundo árabe tan extenso, tan vasto, tan grande, y los más poderosos le han dado la espalda al pueblo palestino siempre. Y han sido socios y son socios del Estado de Israel, lamentablemente. Entonces, esas son las cosas más tristes de todas estas situaciones injustas que tienen cómplices hermanos propios. Sí, pensando otra cuestión de similitudes entre Argentina y Palestina. Cuando se crea el Estado de Israel o se empieza a crear la idea, porque eso fue un proceso que culminó en 1948, pero bueno, empezó en el siglo XIX y sobre todo a partir del mandato británico de 1922 sobre Palestina, se acrecentó con la resolución de migraciones y demás. De Palestina se decía que, y de Israel, que era un pueblo sin tierra, y de Palestina que era
una tierra sin pueblo, y desconociendo la existencia de millones de árabes que residían desde hace miles de años. Bueno, otra similitud es que uno de los tres lugares donde que se planteaban antes de decidirse por el territorio palestino eran, que yo sepa, eran Uganda y la Patagonia. La Patagonia, casualmente, también acá se hablaba de que era un desierto. Por eso se habla de la conquista del desierto. Y vivían miles y miles de indios, capaz que eran tantos o más que los blancos de la zona de la provincia de Buenos Aires y otras provincias. Esa es otra similitud. Otra cuestión es que a Palestina empezaron a ir años y años antes, y ahora siguen siendo colonos, residentes, etcétera, que venían del exterior. Bueno, acá en Argentina se está dando, no en cantidades masivas, pero se está dando visitas de muchos israelíes, muchos de ellos combatientes de la guerra continua que existe en Palestina, y algunos se compran tierras también. Entonces ese proceso se está pareciendo al de Palestina. Lo que hay que tener claro que Israel, sobre todo el sionismo que trasciende a Israel, es una forma de ocupación colonial y tiene vocación imperial. Por lo tanto, un territorio solo no les alcanza, y por eso después, si son victoriosos, avanzarán tanto en el mundo árabe como en otros lugares del mundo. Eso es que se consigue también. Y entonces se muestra también de que no estamos tan alejados a pesar de los miles de kilómetros de distancia. Y eso hay que aclararle a la gente, hay que contarle todo eso, porque es falso de que estemos tan lejos. Estamos en muchos sentidos muy cerca. Sí, totalmente. El enemigo es uno solo, y es el imperialismo, el capitalismo este decadente, feroz. Y los socios son los mismos: Israel, Estados Unidos, Inglaterra, y lamentablemente también con complicidades, con ayuda de otros estados, lamentablemente de Europa, pero los mentores y los financiadores son ellos. Y lo triste de todo esto también, que próximamente van a haber elecciones en Estados Unidos, y ninguno de los dos candidatos con más intenciones de voto se diferencian frente al genocidio del pueblo palestino, porque siguen fomentando la idea de que Israel tiene derecho a la defensa, cuando Israel es el agresor. El que tiene derecho a la legítima defensa es el pueblo palestino. Pero bueno, así cuentan la historia, así hacen lo que hacen. La ONU han hecho desde crear el Estado ficticio de Israel hasta anular cualquier decisión que favorezca a Palestina. Así que, bueno, eso es como lo más negativo. Después, una invitación que tengo para hacer, en este caso desde el Club de la Cultura Árabe, se llama Viaje a Palestina, a través de sus canciones. Hay un curso virtual para acercarse a la cultura, la identidad y la causa palestina. Y se puede inscribir a través del Club de la Cultura Árabe. Ahí van a encontrar toda la información, inclusive van a poder colaborar con otras causas nobles, con otros espacios de formación sobre Palestina. Y bueno, esto es un curso que comienza el 26 de septiembre, van a ser 5 clases y pueden aprender muchas cosas con Agustín Dib, que va a ser el facilitador de esto, de esta propuesta. Van a aprender canciones en árabe, canciones vinculadas a Palestina, de canciones antiguas y canciones más actuales. Van a aprender la letra y van a cantar también con él. Y van a aprender temas, cosas sobre la causa palestina también. Van a tener así algunas informaciones salteadas que va a ir metiendo Agustín, va a ir mechando, para que se acerquen un poco más a la querida y eterna Palestina, que algún día será libre desde el río hasta el mar. Bien, te cuento que en anteriores programas hablábamos del tema con Agustín, y lo seguiremos promocionando, y aparte nos habló de un curso de formación política que sería en noviembre. Sí. Que también lo promocionamos y lo seguiremos promocionando solidaria y fraternalmente. Porque nos interesa, cuanto más gente estudie, cuanto más gente participe en reuniones de diálogo, de esclarecimiento, y bueno, va a haber más comprensión política y la gente también va a votar mejor en el futuro. Exacto. Aparte,
estamos acá en favor de los libros, no contra la virtualidad, pero exaltando el valor de los libros. Los libros son irreemplazables y los cursos de formación también son irreemplazables. No se puede reemplazar por leer 3 renglóncitos, 2 renglóncitos, 5 renglóncitos. Eso sirve para comunicar urgencias, por ejemplo, pero no para reflexionar o pensar en conjunto, como es lo habitual, porque si un pensamiento así instantáneo y tan monosilábico, poco aporta al hablante y al escuchante, digamos. Cintia, nos seguiremos viendo, como siempre, y te escucharemos, y bueno, agradecido por tus informaciones valiosas, y nos vemos dentro de 1 o 2 semanas. Muchas gracias. Seguimos con Delibros y Piedras, y ahora pasamos a la publicidad de la radio.